Buenos días, chicos, chicas, ¿qué tal andamos? ¿Queréis que os cuente una nueva historia de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes? Pues venga, preparad esos oídos y ya sabéis, si queréis, también esa vista maravillosa, porque ahora vais a ver escrito ahí el cuento. Dice así: las hijas también podemos ser heroicas. ¡Wow! ¿Y qué nos querrá decir con esto? Se llama Wansenji, astrónoma. Había una vez una joven china a la que le gustaba estudiar toda clase de cosas. Le encantaban las matemáticas, mira como a mí, las ciencias, la geografía, la medicina y escribir poesía. También era una excelente jinete, arquera y experta en artes marciales. Esa joven se llamaba Wan. Wan hizo muchos viajes y sentía curiosidad por todo, pero en especial por la astronomía. Pasaba horas estudiando los planetas, el sol, las estrellas y la luna. En ese tiempo la gente creía que los eclipses lunares eran señal de que los dioses estaban enfadados. Wan sabía que eso no podía ser cierto y decidió demostrarlo con un experimento. En el pabellón de un jardín, Wan puso una mesa redonda, la Tierra, y del techo colgó una lámpara, el Sol, mientras que a un lado colocó un gran espejo redondo, la Luna. Después empezó a mover los objetos tal como se mueven en el cielo, hasta que el Sol, la Tierra y la Luna estuvieron en línea recta con la Tierra en medio. ¿Lo veis? Los eclipses lunares ocurren cada vez que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra. Wan también entendía la importancia de hacer las matemáticas y las ciencias accesibles a la gente común, por lo que dejó de lado el lenguaje aristocrático y escribió un artículo para explicar la fuerza de la gravedad. Su reputación se extendió a lo largo y ancho del planeta. Además, en sus poemas solía escribir sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres. ¡Wow! ¡Madre mía! Creo que tengo un montón de cosas en común con ella. Me encanta, me encantas. Juan, de verdad. Bueno, por la W, en serio, no nos queda nada. Hasta mañana.